Good evening. Hello, how are you? How are you, Guadalupe? How are you, teacher? Ready for action? Ready for class? Casi no entiendo, teacher. Ready for class? Yes. Yes. Ready, lista, right? Lista para la clase. Ready for class. Quería preguntarle algo. Dígame. ¿Cómo fue? Hice los exámenes. Me costó horriblemente. Primero por la letra capital. ¿Y después? Primero por la letra y después. Por la jersey, por el punto. Ah. Sí, patiné varias veces, pero al final lo logré. Eran cuatro exámenes, ¿verdad? Cuatro preguntas en el examen, sí. Eran como cuatro partes de cinco preguntas. Cuatro partes de cinco preguntas. Okay. Sí, eso entendí yo porque después ya está la clase esta. Ah, ok. Bien. Sí. Y usted ve las notas, ve cómo vamos. Yo tengo que pasar las notas. Vale. Tengo que. Sí. Bueno. Don't worry. Eso. Poquito a poquito, ahí vamos. Démosle. Sí, sí, cuesta algo porque hay cosas que no se saben. Sí, pero poquito a poquito usted sabe que poco a poco se logra todo. Poco a poco. Sí. Tonight, el cambio que habíamos hecho. Lo terminamos en 7 y pudimos completar todo. Se queda Laura Margarita. Okay. Well. Ladies and gentlemen, good evening. We study information questions. Information. Okay, so information questions and answers. Okay. Good evening, Lucia. Let me see. Okay. Good evening. Good evening, Leopoldo. Good evening. How are you, Eric? Good evening. Hello. Hello. Good evening. Hi. Good evening. Hi. So, the topic tonight is information questions and answers. Okay. This is class 11. Today is September the 20th. Welcome to your English class, okay? Welcome to your English class. I'm going to call roll in a moment. These are the objectives. Okay, with this, we will begin. Review. Okay, to review. But first things first. Look. Primero es primero. Primero. We're going to call roll. Vamos a ver quiénes están y quiénes no están todavía. Okay. Let's begin. Okay.
lunes 20 de septiembre. Okay. Don Alfredo Roberto Alcántara. No, okay. Arminda Evelyn Hernández Claros. Presente, teacher. Excuse me, Arminda. Alfredo Alcántara. Alfredo Alcántara, okay. Nice. Arminda Evelyn Hernández. Okay, thank you, Don Alfredo. Thank you. Arminda Evelyn Hernández. No. Belkis Argentina Blanco. Okay. Cristian Josué. Cristian. Brenda Lizette Andrés. Presente, teacher. Ah, Brendita is there. Okay. Yes, Brendita. Good. Now, Christian is not with us. Okay. Christian. Okay. Eric Rolando Cortez. Presente, teacher. Excellent. Nice. Felix Ernesto Alvallero. Presente, teacher. Excellent. Hey, now we can see you, Don Felix. Thank you. Now you fix the camera. No, yes, estoy usando mi teléfono porque tengo problemas ahorita con la computadora aquí en mi casa. Entonces, no sé por qué el teléfono sí tengo cámara, pero en mi teléfono, en la computadora no puedo. Igual. Okay. Well, welcome. Welcome to. Thank you. Welcome. Gabriela Chavarría. Okay. Guadalupe Salazar. Presente. Yes, I can see you. Jorge Antonio Feliciano. No, not yet. Okay. Laura Margarita Claros. Laura Claros, no. Leopoldo Vladimir Quintanilla. Presente. Excellent. Lorena Patricia Rivas. Okay. Lucía Azucena Chica. Presente. Okay, excellent. I saw you. Who is saying presente? Okay. María Roxana Vázquez. No. Okay. Patricia Idalia Enríquez. Present, teacher. Good night. Hey, good evening, Patty. How are you? Good evening. Yes, good night is bye-bye. Good evening is hello, right? Okay. Yes, welcome. Thank you, Patty. Okay, Verónica Lucía Saldaña. Good evening, teacher. Hey, good evening. How are you? Hi, fine. Excellent. Nice. Wendy Stephanie García. No. Okay. Wendy Lizette Martinez. Present. Hey, hello, Wendita. Okay. Hello. Good evening. Welcome, señorita. Okay. Yancy Guadalupe Claros. Yes. Don Jorge. See you, Don Jorge. How are you? Well, hi, teacher. Yes, my friend. It's okay. No problem. It's okay. Thanks. So, Yancy. No, Yancy. Okay. And Guadalupe del Carmen Hernández. Present, teacher. Yes, you say, teacher, I was the first. Yes, you were the first. Don Jorge Antonio Feliciano. Okay, here. Okay, that's it. Okay, let's continue. Let's continue. Thank you for joining early. Okay, gracias por unirse temprano. Okay, let's continue.
tonight, let's be making sentences. Let's begin making sentences. But I, you, he, she, we, you, they, paint, read, watch, listen to, paint landscapes, paint portraits, paint beautiful pictures, read magazines, read books, read letters, watch TV, watch movies, watch TV series, listen to music, listen to classical music, listen to cumbias, right? And places at home, in the park, at work, with your children, with your wife, with your family, in the living room, in your bedroom, in the dining room, around noon, about 5 p.m. at 10 a.m. in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on weekends, on Sundays, once a week, twice a month, three times a year, at Christmas, on Easter week, on my birthday. Okay. Volunteer to make sentences. Volunteers to make sentences? Yes, Wendita, go ahead. Three sentences. Okay. Okay. He read books with your children at night. Okay. We watch movie in the living room in the evening. Yes. I paint portraits with my family on weekends. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, another volunteer. Laura. Yes. Rita, hoy se queda conmigo, ¿verdad? Okay. Creo que sí. Sí, hoy me quedo. Three sentences. Okay. We're going to say the German style. Three sentences. No escucho nada. Va a ser tres oraciones ahorita usando esto. Hola. Okay. Va a ser. Le cedo el espacio a otro porque no escucho nada. Ni... Okay. Tres oraciones. Hola. Tres oraciones. Ahora sí. We watch movie in the living room. Watch movies at night. At night, okay. At night. You paint beautiful pictures at work. Mm. At work on weekends. On weekends, okay. She read letters with your family at Christmas. Excellent. Okay. Yes. No, continue. One more sentence. They listen to classic music in the dining room. Okay. On my birthday. Oh, on my birthday. Excellent. Very good. Thank you very much. Now, Don Jorge, it's your turn. Yes, Don Jorge? Can you hear me, Don Jorge? Don Jorge? Disculpe. Don Jorge. He read book with his children all weekend. Excellent. We watch movies? In the movie in your bedroom. In the bedroom, okay. In the bedroom. Once
a week. Once a week. Excellent. I pay landscape in the park in the morning. Mm-hmm. Fantastic. Very good. Okay. Thank you, Don Jorge. Thank you very much. Okay. Another volunteer. Yes, Patty. I paint beautiful pictures in the park mm-hmm. in the morning. Excellent. Very good. She reads books with your children at night. With my children at night. Okay. Very good. We watch movies in the living room mm-hmm. three times a year. Three times a year. Okay. Yay. One more. Namas. Yes. One more. Yes. Okay. They listen to classical music. At about 5 p.m. at Christmas. Okay, excellent. Okay. Yes, thank you, Patricia. Thank you very much. Okay, another volunteer, one more. Eric, okay, Eric, begin with. Yes, yes. Ahorita vamos, teacher. Okay. I watch TV series. Okay. With your family. With my family. At night. At night. Okay. Good. They listen to cumbia in cumbia. Cumbia. Uh-huh. In the park on weekends okay. On weekend do paint a portrait and home in the morning. Okay, excellent. Very good. That's nice. All right, continue then. Let's move on. Okay, very good. She read. Ah, go ahead. Una más. Yes, go ahead. She read letter at home in the evening. In the evening. Evening. Okay. Evening. In the evening. Uh-huh. Excellent. Yes, very good. That's fantastic. Let's move on. Okay. You remember this. We're going to skip this part because of time. Okay. To the beginning of everything. Okay. Let's see. Vocabulary, pronunciation, and meaning. What, when, where, which, how, why, and whose. Who, what, when, where, which, how, why, whose. Okay, let's see if we can write a simulated pronunciation. Okay. See. Here we say who. Here we say what. When, right? When, and this will be where, what, which, where, which, how. Let me see.
which. And this would be how. But wait to say why. How, and why. Why. Okay, and this. Whose. Okay, whose, why, how, which, where, when, what, and who. Who, quién. Who is he? ¿Quién es él? Who is he? ¿Quién es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Verdad? ¿Quién es él? Who is he? Who is he? ¿Quién? Who? What? What time do you get up? What time? But what's that? What is that? What's that? What? What's that? When? When is that? Next Sunday. When? Next Sunday. When? On weekends. Where? Where's that? Oh, in the park. In the park. Where? In the park. Where do you live? Where do you live? Yes. Where do you live? Exactly. Where do you live? Which? ¿Cuál? Which? Which one is it? Which one is it? Okay. Which is? Where is? Este o este? Which one do you prefer? This one or this one? What is for general? ¿Qué querés? What do you want? ¿Cuál querés? Which one do you want? This one or this one? Okay. Which? How? Which? Fijémonos que which tiene cuántas H's? ¿Cuántas H's tiene which? Who? Sí, ¿cuántas H's tiene which? Two. Oh, yeah, it has two H's, right? Two H's. Why? ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto? Porque usualmente se comen esta H y solo le ponen W y C H. Which. No, which one is it? ¿Cuál de los dos es? Which one is it? Okay. How? How is that? ¿Cómo es eso? How is that? Okay. Why? ¿Por qué? Why? Los niños preguntan why. Okay. It's raining. Why? Oh, because it's time to rain. Why? Ah, because. Okay. Why? How? Okay. Why is that? Who's? ¿De quién? Whose book is that? Whose is that? ¿De quién es eso? ¿De quién es eso? Whose? Whose is that? Whose? Who? What? When? Where? Which? How? Why? Whose? Who? Who is he? What? What is that? When? When is that? Where? Which one is it? How is that? Why is that? Whose is that? Okay. Whose is that? Okay. Now we have to make sentences. Check the sentences. These are examples. They are linear. Van así en línea. Where do you work? Pero quería que vieran las partes. Where do you work? What does Maria do on weekends? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? What does Maria do on weekends?
¿Qué hace María los fines de semana? What does she do? What does María do on weekends? When does Antonio get up? ¿A qué hora se levanta Antonio? Right? When does Antonio get up? Aquí particularmente prefiero what time. Pero eso es preferencia. I prefer what time. Why do you study English? Why do you study English? ¿Por qué estudia inglés? Why do you study English? Which color do you prefer? Red or blue? Which color do you prefer? Red or blue? How often do you go out with friends? How long do you practice English? What time do you get up? What time do you get up? What time do you go to work? What time do you go to work? Okay. Which color do you prefer? ¿Cuál color prefieres? ¿El rojo o el azul? ¿Cuál? Es una elección. ¿Cuál prefieres? Esto es. Which? Which color do you prefer? Red or blue? How often do you go out with friends? How often? ¿Con qué frecuencia? How often? Ask about frequency. ¿Con qué frecuencia sales con tus amigos? How often do you go out with friends? How long? How long is cuánto tiempo, cuánto toma? How long do you practice English? ¿Por cuánto tiempo practicas inglés? How long do you practice English? What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? What time do you get up? What time do you go to work? ¿A qué horas te vas al trabajo? What time do you go to work? Where do you live? Where do you live? ¿Qué es where do you live? En vivo. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? How? I live in the... No. I live in Colonia... I live in... I live in Colonia Las Almendras. I live in Colonia Las Palmas. In Colonia Los Cocos. Okay, etc. Yes. No, I live in a house. Where do you live? What do you eat for lunch? What do you eat for lunch? ¿Qué comes para el almuerzo? ¿O qué comes en el almuerzo? What do you eat for lunch? When does your sister study the lesson? When does your sister study the lesson? ¿Cuándo estudia la lección tu hermana? ¿O cuándo tu hermana estudia la lección? ¿Cuándo? When? When does your sister study the lesson? How? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice zapato? ¿O cómo dices zapato en inglés? How do you say zapato? Zapato. In English. Shoe. Shoe. Así como shoe, shoe, shoe. Right? Vete, vete, vete. Shoe, shoe, shoe. Así, shoe, zapato. Okay. Where do you work? What does María do? Do. What does María do on weekends? When does Antonio get up? Why do you study English? Which color do you prefer? Red or blue? How often do you go out with friends? How long do you practice English? What time do you get up? What time do you go to work?
Where do you live? What do you eat for lunch? When does your sister study the lesson? How do you say zapato in English? Okay, excellent. I'm going to need two volunteers, dos voluntarios, two volunteers. To read, uno la mitad y el otro la otra mitad. Okay, Brendita, uno, dos, tres, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13. Okay, Brendita reads as far as here. Okay, Brendita, begin. Brendita reads the rest. Okay, begin. Yes, Brendita, activate your mic. Mi turno. Where do you work? Okay. What does Maria do on weekends? When does Antonio get up? Why do you study English? Mm-hmm. Which color do you prefer, red or blue? How often do you go out with friends? Mm-hmm. How long do you practice English? Okay, thank you. Thank you very much. Now, Wendy. What time do you get up? What time do you go to work? Where do you live? And what do you eat? For lunch? And where do you live? Where do you live? What do you eat for lunch? When does your sister study the lesson? How do you say zapato in English? Excellent. Thank you, Juanita. Thank you very much. Okay, Eric. Don Eric begins reading, okay? Eric was volunteer. Okay. Don Eric. No. Quizás se le fue el internet. Can you hear me? Okay, Leopoldo, can you hear? Please read as far as here. How? Okay. Where do you work? What doesn't Maria do on weekend? When does Antonio get up? Why do you study English? Mm-hmm. Which color do you prefer, red or blue? Prefer. How often do you go out with friends? How long do you practice English? Yes. Thank you very much. Thank you very much. Okay, Lorena, your turn. Lorena reads the rest. Yes. What time do you get up? What time do you go to work? Where do you live? What do you eat? When does your teacher do the lesson?
Yes. Okay. Well, that's good. Let's continue. Okay, let's continue. Ina? Okay. Examples. Questions and answers. Questions and answers. Where do you work? I work in a factory. Where do you study? I study at San Cristobal School. What do you do? I'm a doctor. What do you do on weekends? I go out with friends. When does this course finish? It finishes on October 1st. When does your class start? It starts at 8 p.m. What time do you get up? I get up at 5 a.m. What time do you go to work? I go to work at 6:30 a.m. Which shirt do you want? The blue. No se ve la presentación. No se ve la presentación. No se ve. No. Okay. Se la voy a presentar. A ver, doctora. Okay. ¿Ve? Sí, ya. Ok. Empecemos de nuevo. Where do you work? I work in a factory. Where do you study? I study at San Cristobal School. What do you do? I'm a doctor. What do you do on weekends? I go out with friends. When does this course finish? It finishes on October 1st. When does your class start? It starts at 8 p.m. What time do you get up? I get up at 5 a.m. What time do you go to work? I go to work at 6:30 a.m. Which shirt do you want? The blue or the red one? The blue one. Which do you like to drink? Coffee or tea? Coffee. How do you spell your name? J-O-S-E. How do you say libro in English? Book. Why do you study so hard? Tan duro, ¿verdad? ¿Por qué estudia tan duro? Why do you study so hard? Because I want to graduate soon. Quiero graduarme pronto. Soon, pronto. Because I want to graduate soon. Why do you need money? Because I want to buy a house. How often do you read books every day? How often do you study the lesson every day? How long do you listen to music? For 2 hours. How long do you study the lesson? For an hour. How long? Por cuánto tiempo? How often? ¿Con qué frecuencia? Why? ¿Por qué? How? ¿Cómo? Which? ¿Cuál? What time? ¿A qué hora? ¿O a qué hora? When? ¿Cuándo? What? ¿Qué? Where? When? Where? ¿Dónde? Okay. Let's see. I would like a volunteer to read and again half. Teacher, una pregunta. Yes, please, go ahead. Siempre que utilicemos why, vamos a responder con because. No siempre, pero sí, mayor. A veces responde con el infinitivo. Why do you go to the store?
to buy food. ¿Por qué vas a la tienda? Ah, para comprar algo. Entonces no se usa porque. Aquí es, ¿por qué estudias tan duro? Ah, porque quiero graduarme luego. A veces se contesta con para hacer esto. ¿Por qué quieres dinero? Ah, para comprar comida. To buy food. Ok, it's different. Teacher, por ahí se podría solo decir, I want to graduate from. Aquí es why, por qué, ¿verdad? Que es separado. Y aquí es el por qué unido. Porque quiero graduarme luego. Porque quiero comprar una casa. Okay. Uno dice en son de pregunta. ¿Sí? Como a veces en español, bueno, yo he escuchado que dice que no es. No se podría decir como. Bueno, no están en las normas, ¿no? Responder como con pregunta, diciendo siempre por qué. Depende. Si usted le dicen, ¿por qué venís tarde? Puede solamente decir, había tráfico pesado. Está bien. Pero también puede decir, ah, porque había tráfico pesado. Y está correcto. Eso es correcto. Eso se llama compatibilidad de pregunta y respuesta. Entonces, hay preguntas de cosas para la respuesta. Ok. Entonces, my dear niñitos, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay. No more questions? Okay. Volunteers to read the first part. ¿Quién quiere leer la primera parte? Volunteers. Arminda, okay. Arminda dice, yo quiero, teacher. Y don Jorge también. Ok. Don Jorge inicia la primera parte. Ok. Begin, don Jorge. ¿Quién va a empezar, bro? Don Jorge. Yo voy a pronunciar la segunda, la de la derecha. No, no. ¿Cómo es? Usted va a decir esta parte, de aquí, de which para abajo. Las dos, la pregunta y la respuesta. De which para abajo. Jorge va a leer hasta shirt. Which shirt you want. Ok, don Jorge. Where do you work? I work in factory. Where do you study? I study in San Francisco. San Francisco, San Cristóbal. School. What do you do? I am a doctor. What do you do on weekend? I go out with friends. Mm-hmm. When does this course finish? I finish in October 1st. Finishes? Where does? Finishes. October 1st. When does your class start? I start at 8 p.m. What time do you get up? I get up at 5 a.m. Mm-hmm. Okay. What time do you go to the work? What do you work? To work? I go to work at 6:30. At 6:30 a.m. Yes. All right. Excellent. Thank you very much, Dr. Jorge. Ah, the last one, right? Which? Which? The last one? Okay. Armin, begin. All right. Which do you like to drink coffee or tea? Which do you like to drink
Which do you like to drink? Which coffee. Do you like to drink? Coffee or tea? Mm-hmm. Coffee. Coffee. Mm-hmm. How? How do you like? No. How do you spell? Spell your name. How do you say? How do you say? Libro. Libro. In English. In English. Book. Say libro in English. In English. Book. Book. Books. What? Why? Why? Why do you study? So. Study. Study. So what? So hard. Why do you study so hard? What? Because I want to graduate soon. Because I want to graduate soon. Because I want to graduate soon. Yeah, wow, excellent. Very good. Next. Why do you need money? Money. Why do you need money? Because I want to buy a house. Because I want to buy a house. Excellent. Very good. Mm-hmm. Continue. How often do you read books? Momentito. No, escúcheme. Often. Bien. Often. Repeat. Often. 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 Do you read books? Every day. Excellent. Every day. How often do you study the lesson every day? Mm-hmm. Excellent. How long do you listen to music? For two hours. Excellent. Yes. How long do you study the lesson? Mm-hmm. For an hour. Okay. Arminda, thank you. Very nice. That's very good. Thank you. Yes. Ay, tutubiando, pero. Ay, pero.
¿Quién no está titubeando? ¿Qué? Me está gustando. ¿Sabe qué me gusta? ¿Sabe qué me agrada? Que usted no se da por vencida. Nunca se dé por vencida. Dime con todo, usted puede. ¿Ok? Go ahead. Vale, gracias. Excelente. Sí, gracias. Bueno. Ok, two other volunteers. Guadalupe Salazar. Ok. Volunteers. Guadalupe Salazar y Wendita. Ok. Where do you work? ¿Hasta dónde, teacher? ¿Hasta dónde está? Ah, ya lo vi. Gracias. Okay. Where do you work? Work in a factory. Mm-hmm. Where do you study? I study at San Cristobal School. What do you do? I am doctor. What do you... ¿Cómo? I'm a doctor. What do you do? On weekend, I go out with friends. I go out with friends. Mm-hmm. With friends. When do you... When does cheese course finish? Finish? Mm-hmm. It finishes on October 1. It finishes on October 1. October 1st. October 1st. First. When does your class start? It start at 8 p.m. 8 p.m. Mm-hmm. Yes. What time do you head? Do you get up? Get up. I get up at 5 a.m. Which? What time? What time do you go to work? Do you go to work? What time do you go to work? Go to work? To work? Mm-hmm. I go to work at 6:30 a.m. A.m. Which chair do you want? The blue on the red one? Red one? The blue one. Blue one. The blue one. Blue one. The blue one. Bueno, por ejemplo, aquí, the blue one, como que usted diga la azul. Ajá. ¿Cuál querés? ¿La azul o la roja? O la roja. Azul. The blue one. The blue one. Blue one. The blue one. The blue one. The red one. The blue one. Okay. The blue one. Okay. The red okay. one. Thank you very much. Thank you. Now the next one was Wendy, right? So continue. Señorita Wendy. Ahorita, perdón. No problem. Which do you like to drink, coffee or tea? Coffee. How do you spell your name? J-O-S-E. How do you say libro in English? Book. Why do you study so hard? Because I want to graduate soon. Some. Why do you need money? Because I want to buy a house. Yes. How often do you read books? Every day. How often do you study the lesson? Every day. Yes. How long do you listen to music? For 2 hours. How long do you study the lesson? For an hour. Excellent. Very good. Thank you very much. That's nice. Okay. Now, two more volunteers. Vimos que habían cuatro. ¿Quiénes son los otros dos? Veamos. Estaba Verónica y ¿quién era la otra? Who was the other one? Who was the other one? We have Verónica. Okay. Let's see. The other one I don't remember.
Okay. Veronica, dime. Yes. Okay. Where do you work? I work in a factory. Yes. Where do you study? I study at San Cristobal School. What do you do? I am a doctor. I'm a doctor. What do you do on weekends? I go with go with friends. Mm-hmm. Where do this course finish? Does this course finish? When does it finish on October 1? Uh-huh. When does your class start? Yes. It start at 8 p.m. Yes. What time do you get up? I get up at 5 a.m. Get up at 5 a.m. What time do you go to work? I go to work at 6:30 a.m. Mm-hmm. Which shirt do you want? The blue or the red one? Mm-hmm. The blue one. Excellent. The blue one. Excellent. Blue one. Okay, very good. Thank you. Second part, Guadalupe Hernandez Romero is right. Okay. Guadalupe del Carmen Hernandez Romero. Mm-hmm. Where do you work? I work in factory. I work in a factory. Oh, no, the second part. Which do you like to drink? Okay. Which do you like to drink? Coffee or tea? Which do you like to drink, coffee or drink? Coffee. Mm-hmm. Do you spell your name? How do you spell? Spell your name? Your name? How do you spell your name? I just spell your name. You spell your name? How do you spell your name? J-O-S-E. 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 How do you say? Libro en inglés. English? Book. Why do you study so hard? Do you study so hard? Why do you study so hard? Because I want to graduate soon. I want to graduate soon. Okay. I want to graduate soon. Mm-hmm. Okay. Next.
Why? Why do you need money? Money? What do you why need money? Why do you need money? Why do you need money? Because I want to buy a house. House. I want to buy a house. Okay. Sigo, teacher. Don't give up. No se dé por vencida. Siga. Often. Often do you read book? Often do you read books? Often do you read books every day? Every day. Often do you study the lesson every day? Every day. Long do you listen to to music? Dígalo otra vez. And long do you? How long do you listen? Listen to music. How long do you listen to music for 2 hours. 2 hours. How long do you study the lesson? For an hour. Ay, teacher. Ay, no estoy igual que la compañera. Don't worry. Esas. Hoy sí entiendo a la compañera Guadalupe, creo que se llama también, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. A mí. Sí. No, porque yo soy la que digo, no, ya no. No, ya no. Pero ya voy aprendiendo. Y hoy sí, ya. Sí. Hoy soy yo. Vamos, poquito a poquito. Ok, continue with information questions. Ok. Vamos a empezar con las combinaciones. Estos, vamos a ponerle una marquita para separar. Hacemos el lapicito. Ok. Tarán, tarán. Veamos. Vamos a ponerle aquí la marquita. Ok, aquí. Aquí. Ok, se la voy a poner aquí, pero en realidad esto puede ser Why do you practice English? Why do you study English? Pero ok, no problem. No pasa nada, dijo alguien por ahí. Ah, no, pasé la marquita. It's never the same. Ok. Veamos. Hoy sí. Okay. I need a volunteer to read the first, these ones, like this. Okay, like this. Where do you live? Where do you live? Where do you study? Where do you work? Where do you go after class? Okay, go, study,
study, practice, study, work, need, need, want, have, dance, sing, and go. The first one is for Eric. Okay, Eric, begin. Eric. Vamos a ver. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where did you study? Mm-hmm. Where did you work? Where do you work? Where do you work? Where did you work? Mm-hmm. Where did you go after class? After class. Excellent. Thank you. Thank you, Eric. Thank you very much. Good, good. The next one, when, is Belkis. Okay, Belkis, your turn. Buenas noches. When does your sister go to the school? School. When does your sister study the lesson? When does your sister practice English? Excellent. When does your sister practice English? When does your sister study? When does your sister, okay, excellent, very good, thank you, Belkis, very good. Laura Margarita Claros Hernandez, why? Why do you study English? Yes. Why do you work so hard? Yes. Why do you need money? Okay, excellent, very good, thank you very much. Brendita, what? What do you want? What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Excellent, very good, thanks. And the last one, I'm going to take the liberty to choose Veronica. How? Okay. Yes. Okay. How do you dance? Yes. How do you sing? How do you go home? Excellent, very good. Guadalupe Salazar, where? Teacher, yo ya los había terminado y no tenía el micrófono encendido. Ahí voy otra vez. Yes. Hola. Okay. Where do you live? Where do you study? Where do you work? Hasta ahí. No, continue. Where do you go after class? Excellent. Thank you very much. Now, the other Guadalupe. Guadalupe del Carmen Hernández Romero. When does your sister go? When does your sister go to school? When does your sister study the lesson? Study the lesson. When do your sister practice? That's your sister. When does your sister study the lesson? Study the lesson. Study the lesson. When do your sister practice English? Practice English. Again? English. Mm-hmm. Repeat. When do your sister
When does your sister study the lesson? Study the lesson. Lesson. When does your sister practice English? Practice English. When does your sister practice English? When does your sister practice English? Excellent. Wow. Fine. Very good. Fantastic. I'm happy. Very good. Thank you. Now, the next volunteer is Azucena Chica de Claros, right? What? Thank you. When do you work? Why do you study English? How do you sing? No. Solo esto. Why do you need money? Why do you need money? Ah, es que está desde el teléfono, ¿verdad? Sí, por eso es más pequeño todavía. Okay, thank you. Thank you very much. Mm-hmm. Don Jorge, please, what? Don Jorge. What do you need? Okay. What do you want? What do you have for breakfast? Excellent. What do you have for breakfast? What do you need? What do you have for breakfast? Excellent. Thank you very much. That's nice. And I have another volunteer. That is Patricia, right? Yes. Okay, very good. How do you dance? How do you sing? How do you go home? Excellent, very good. Thank you very much. Thank you. Now, time to call roll. Veamos quiénes están presentes. Solo son 18. Creo que ahora ya 19. Veamos. Don Alfredo Rigoberto Alcántara. Presente, teacher. Excellent. Arminda Evelyn Hernández Clark. Presente. Excellent. Belkis Argentina Blanco Escobar. Present, teacher. Excellent. Okay. Brenda Lizette Andrés. Presente, teacher. Excellent. Cristian Josué Roque Rosa. No. Okay. Eric Rolando Cortés Sigüenza. Presente, teacher. Excellent. Félix Ernesto Alballero Guevara. Presente, teacher. Excellent. Gabriela Soliev Chavarría de Velázquez. Presente, teacher. Excellent. Guadalupe Yamilé Salazar de Aguilar. Presente, teacher. Excellent. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Presente, teacher. Excellent. Laura Margarita Claros de Hernández. Presente. Excellent. Leopoldo Vladimir Quintanilla. Presente. Excellent. Patricia Rivas Galicia. Presente. Excelente.
chica de claros. Presente. Excelente. María Roxana Vázquez Flores. No, okay. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Present, teacher. Excellent. Verónica Lucía Saldaña Ortiz de López. Present, teacher. Excellent. Wendy Stephanie García de Molina. No. Wendy Lisette Martínez Pérez. Present, teacher. Excellent. Yancy Guadalupe Claro Cárcamo. No, okay. Y Guadalupe del Carmen Des Romero. Present, teacher. Excellent, very good. Let's continue. Okay. Okay. Make information questions. Make information questions. ¿Qué falta a la pregunta? ¿Qué le falta a la pregunta? El auxiliar. El auxiliar, ¿verdad? El auxiliar. Sí, el auxiliar. Ok. Ajá. Patty, porque Patty contestó primero. Y Wendy, Patty, number one. Where do you go to school? Where do you go to school? Okay, let's. Empezamos con mayúscula. Where? Ay, no, pero no todas. Okay. Oh, where do you go to school? Okay, where do you go to school? Wendy? What do you do? What do you do? What do you do? Class. Sorry. Verónica. Where does Mark come from? Okay, where does Mark come from? Lucía, Lucía Azucena Chica. Sería how long? How long? Is that good you to show? Yes, it does. To shave. Teacher, shave, rasurar. Shave, rasurarse, ¿verdad? How long does it take you to shave? ¿Cuánto le toma rasurarse? ¿Cuánto le toma rasurarse? 5 minutes. 5 minutos. 5. Laurita. Laura Margarita Claro. Oh, okay. That's she. Wow. How often? How often does she study the lesson? Study. How many? How often does she study the lesson? How often does she study the lesson? Se pasó al otro. Sí, vamos a hacer chiquito. Turín, turín. Ok. Study the lesson. Ok. Veamos. Leopoldo.
how many children do you have? How many children do you have? Okay. Very good. Many children how many teacher yes. Dice, yo no sé quién es, pero Roxy dice ahí en el teléfono que no se puede conectar, pero que le ayudemos con la asistencia. Gracias, Guadalupe. De nada. Solo queda la pregunta. ¿Cómo le puedo ayudar con la asistencia? Dije, la compañera ahí estaba, pero en el momento que la mencionó no puedo contestar. Ah, ok. Quería por el micrófono. Ok, de acuerdo. No hay problema. Sí, o sea, si no se pudo conectar, bueno, entonces allí no se le puede ayudar. Pero si estaba conectada y no pudo hablar por el micrófono, sí se le puede ayudar, ¿verdad? Sí, podemos hacer eso. Ok, excelente. Roxy, don't worry, okay? Don't worry, señorita. Si no puede hablar por el micrófono ahorita porque se le ha descompuesto, no se preocupe. Ahí está, dicen en el chat. Ahí está, dice. Oh, okay. When do you get out? Okay, aquí estoy. Mm-hmm. All right. Don't worry. Okay. Let's continue. Number seven. Seven. Let me see. When do you get up? Wow. Okay. When do you get up? No me quieres. Get up, pick up. Excuse me. Get up, pick up. Oh. Do you get up? You get up. Don Jorge. How often do you go out with friends. How often do you go out with friends? How often do you go out with friends? Okay, excellent. How often do you go out with friends? Le vamos a poner puntitos porque ya no. Okay. Nine. What time does the movie start? What time does the movie start? What time does the movie start? Don Felix, the last one, please. Where do you play soccer? Where do you play soccer? Excellent, very good. So this is the first exercise. Okay. Continue. Okay. Leopoldo, 11. What sport does Tony like? Excellent. Like?
Yes, nice. Oops. What sports does Super Tony like? Okay, very good. Guadalupe Salazar, 12. How do they get to work? Why do we use do? Porque ellos, they es plural. ¿Verdad? Entonces usamos do. How do they get to work? Mm-hmm. Arminda, 13. How often? Ajá. How often do you come here? How often do you come here? How often do you come here? Excellent. Thank you, Arminda. 14. Let me see. People that are hiding. Gabriela. Teacher doing homework, teacher. Okay. Gabriela, 14, please. Sí. Where? Do you like? ¿Qué usamos? No. Where? ¿Qué usamos? Where does she live? Where does she live? Live es el adjetivo. Okay. Transmitting live from okay. En vivo. Okay. Live. Aha, thank you very much. Laura Margarita Claros Fernández, 15. Why do you eat so much chocolate? Okay, thank you very much. Monica, number 16. What does this machine do? ¿Qué hace esta máquina? ¿Qué hace esta máquina? Nada sin mí. Okay. ¿Qué hace esta máquina? Sin mí. Okay. Nada. Who should meet on Saturdays? Wendy. Oh, okay. Who does she meet on Saturdays? Who does she meet on Saturdays? Who does she meet on Saturday? Excellent, very good, thanks. Brendita, 18.
How many brothers does? How many brothers does she? Does she have? Excellent. How many brothers does she have? Pensé que no me escuchaba. Ah, claro. How many brothers? Okay. Very good. Armin. Puede comenzar, Armin. Yo. ¿Qué no hay que hacer? Vale, how much? Mm-hmm. How much does this cost? Excellent, very good. How much does this cost? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? How much does this cost? How much does this cost? How much does this cost? Excellent. ¿Has escuchado mi nombre? Who? No. Don't worry, it's okay. No había escuchado. Yes, don't worry, it's okay. Belkis? Where do you eat lunch? Excellent. Where do you eat lunch? Where do you eat lunch? Perdón, me vio bostezando. Todo bostezamos, Bert. Momento. Todo bostezamos. Es un acto reflejo que todos tenemos. Yo creo que yo porque soy búho. Sí. A las 12:30. Entonces yo empiezo a bostezar a las 3:00 a.m. Y paso bostezando hasta las 6:00 a.m. De ahí ya, ¿no? Y moachi. Ok. Very good. Thank you. Continue, my friends. Continue. Ok. Ya pasamos la asistencia. Ahora vamos con... complete the information, ¿ok? Vamos a hacer esto. Teacher, ¿y aquí qué vamos a hacer? Vamos a poner palabras, las palabras que estamos aprendiendo. Where, when, how much, what time, how long, who, ¿ok? Solo vamos a poner aquí. Ok, se llaman WH words, ¿verdad? WH words, information questions, information words. Vamos a poner aquí, aquí tiene que poner, te voy a poner el ejemplo. Where? Where did you live? Yes, Brendita. Okay. ¿Dónde vives? ¿Cómo es, profe? Yes, of course. ¿Dónde vive? Yeah, ¿dónde vive? Where do you live? Okay, esta es la primera. La siguiente que van a hacer es esta. ¿Con qué van a completar? Complete auxiliary. Information questions with dudas. No con dudas, no, pero con dudas. Ok. Example. Where does your boss? Oops, too grande. No, too big. Okay, too big. Okay. Where does your boss come from? Where does your boss come from? Okay. Eso, estas dos me las van a hacer juntitas. Son la página 15 y 16. ¿Verdad?
Veamos. Es la 16 y esta es la 17. Pues no, la 16 y la 17. ¿Y dónde van a ser esas? En los grupos. Let's go to the breakout room. Teacher, y la presentación, ustedes ya la tienen en el, ya la tienen en su WhatsApp. Ok, se la mandé. Ok. Groups. We are 19. We are the world. We are children. Vamos a hacer 5, ¿verdad? It's okay. 5 groups. Yeah, 5 groups. Okay. Let's begin. Or 4 groups. No, 5. Okay. 5 groups. Let's begin. Ok, se están haciendo. Bien, se está formando. Ok. Very good, very good. That's great. Está más fácil. Ok. Okay. Aquí va, la página 16 y 17. 16 y 17. 17. Ah, va. 16 y 17. Este, no sé si la vamos completando. Quiero ver, son 16 de la primera. No sé si les parece que hagamos 4 cada una. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Va. Y de ahí vemos la otra slide. Ay, okay. ¿Quiere comenzar? Usted. No. Vale, quiero ver. La primera es where do you live? O when do you live? When do you live? ¿Verdad? Ajá, when do you live? Where? When do you live? Ay, espérate. Voy a ponerlo. Vale. La siguiente sería. No, tranquila, no hay problema. What does your sister? Who does? Sería. No sé. What does your sister do for a living? What does? What does? What does? What does? What does your sister do for a living? Yes, su hermana para vivir. La tercera creo que sería when. When, uh-huh. When exactly do you do at work? La cuatro sería. It's not when. When, no. Ah, okay. La cuatro creo que sería.
What time? What time? Señoritas. What's number three? When? No. Uh-huh. What time? No. perdón, ¿cuál? Where? What exactly do you do? ¿Y exactamente qué haces en el trabajo? What exactly do you do at work? Fíjense que es la misma pregunta. What? Sí. What do you do? What do you do at work? ¿Qué haces en el trabajo? Solo le hemos metido exactly. Exactly. What exactly do you do at work? What exactly do you do at work? Okay, continue. Okay. Thank you. La cinco. ¿Quieres la cinco? What time do you usually, ¿no? ¿A qué hora llegas al trabajo? What time, me imagino yo que. What time? What time? Yes, what time? Six? What time también? Uh-huh. What time do you get up? Y la sexta es what time también. ¿A qué horas comienza tu clase de inglés? La siete. What? El otro sería... What exactly do you at work? What exactly? Why? What? Uh-huh. See? What exactly do you do at work? Sin la apóstrofe y la S. Exacto. Sin la apóstrofe y la S. ¿Qué hace? Yes. ¿Cuál es lo que exactamente hace en su trabajo? Ahí solamente le hemos metido exactly, pero la pregunta es, what do you do at work? ¿Qué hace en su trabajo? What do you usually do at work? What exactly do you do at work? Mm-hmm. What? Y el número dos también es what. ¿Verdad? La número dos es what. Y este es what, pero what time. What time do you usually get to work? What time? Y aquí, what? La dos, what? What? El dos sería el what? What time? Este es como que fuera, fue. Sí, también puede ser. ¿Cuál, perdón? ¿La número la cinco dos. Sería? La 2 está bien corregida. Sí, igual que la 3. Uh-huh. La primera era where, ¿verdad? Le falta la H. La H. Uh-huh. Echo. Sí. Excelente. Discúlpeme que estoy del teléfono y estoy luchando. Hasta mucho está haciendo. Don't worry. Ah. Okay, excelente.
What does your sister do for a living? ¿Qué se dedica su hermana? ¿Qué hace? ¿Cuál es su trabajo? ¿No? What does Where, you... what? La cuatro, what do what you time? Get up? Sí, y la cuatro es what time? What time? ¿A qué horas? La cuatro. What time do you usually get to work? What time? Y las cinco sería when do you get up? Sí, when do you get up or what time do you get up? También. Okay. Las cinco sería when do you get up? Copy paste. Le puede dar copy paste. Okay. Veamos. No. No le da, ¿verdad? Copy paste. Ok. Por eso, a ver qué sería, ¿qué necesitas? Para pedir permiso en tu casa. Ajá. A ver, entonces sería, what siempre? What do you need permission? El profe ya entró. Fisher, no se burle de mis palitos. Esos mis van a llegar a Miss Universo también, don't worry. Esa es la taquigrafía, profe. No problem. La octava, okay, nine. ¿Qué hace tu hermana en el trabajo? Uh-huh. What siempre. What? Uh-huh. Todas son what. No todas. What does? Ah, what does? Todas hemos puesto what. A todos le han puesto what. No, a la primera sí le pusimos where. Get up. What time do you get up? What time? ¿A qué horas? What time do you get up? Y esta, what time does your English class start? What time? También pueden poner when. What time? When, ajá, when did you mean? Y esta. ¿Cómo se pronuncia? Permission. 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 Go home. Why? ¿Por qué? ¿Por qué necesito para irse a casa? Why do you need permission to go home? Why? ¿Por qué? Why? La siete es why. What your sister work? Cuatro, cinco, seis es what time. Siete, why. La nueve, where. Y ocho, what time does your sister, okay, or why does your sister work? ¿Por qué trabaja su hermana? Okay. Where. También puede poner. Did you play school? ¿Dónde juegas? La otra sería what, siempre va que. Where do you play soccer? ¿Dónde juegas? Where do you play soccer? Where. O también, where or when? Where do you play soccer? When do you play soccer? ¿Cuándo o dónde? Do you want to work? What time? También la otra sería, sí, podría ser where o when. Where do you... When do you go to work? Or how? How do you go to work? ¿Cómo se va al trabajo? Antes. How? How do you go to work? Mm-hmm. Puede poner when do you go to work? How do you get to work? How do you study? How do you study? How do you study? What do you study? ¿Qué estudias? ¿Cómo estudias? What? How do you study? ¿Por qué estudias? ¿O dónde estudias? Study. Where do you study? Puede poner where, when, why, how. ¿Dónde estudia? ¿Dónde?
¿Cómo estudia? ¿Dónde estudia? Estudia. Estudia. Uh-huh. Exacto. Y en las next, what y we. Hermano. ¿En cuál? Era un baño. En la 13. 13. What time? Las 13. ¿A qué horas? Y when. Why. Where, también where. ¿Dónde? ¿Dónde almuerza? ¿Dónde almuerza tu hermano? ¿Cuándo almuerza tu hermano? When. When does your brother have lunch? Where does your brother have lunch? What también. What. What, no. No. Porque aquí, no, how? Fuera what, le podríamos, le tendríamos que poner for. ¿Qué come en el almuerzo? What does he eat for lunch? Pero aquí no hay for lunch, entonces solo where o when. Where. Where. Or when. ¿Dónde? Uh-huh. ¿Dónde o cuándo? ¿Y cuándo? No, y la no otra. Why, ¿por qué? Why. Why do you, why do you study inglés? ¿Por qué estudias inglés? Sí. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo va? 16. When. Güey, 16, güey, ¿por qué te vas, no? Mm-hmm. 16. Sería, perdón. Güey. No, who, ¿con quién? Who, con, es, ¿con when. ¿Con quién sales? Who do you go out? Who. ¿Con quién? Solo who, teacher. Who, solo who. Who do you go out with? ¿Con quién sales? Who do you go out with? La otra sería igual, how do you go out with? At home. Y aquí, go out, ¿qué es? Do you go out. ¿En español? Estamos fuera. No, salir. 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 Dice. Ese día, where. Who do you. No. When do you. ¿Cuándo salimos? Ajá. Ese día, when. When do you go out? What time do you go out? Saturday. How often do you go out? ¿Con qué frecuencia sales? How morimos. Todos los días. One day. Every 3 months. One day every 3 months. Okay. One day every 3 months, teacher. Guadalupe. Los sábados. Yo, no. Los sábados cuando más trabajo. Oh. Vino morida. Guadalupe, only see the favoritos party. Ah, sí. El seven sector, septiembre. Ah. September. Favoritos party. Seven. Okay. Sí. Yes. Aguachapán City. Sí. Yes. Okay, excellent. ¿Y la última? Do you. How do you go out with? Who? O sea, con. Ajá. ¿Con quién? Who? Sería. ¿Con quién qué? ¿Con quién salimos? ¿Con quién salimos? Sería how who. How do you no, go no, out no. With when no who 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 do who do you, do you with who do you do go, you out, go with? Out with who do you go out with how do you go out with
Who do you go out with? Who do you go out with? Sí. Se me traba la lengua. Who do you go out with? En go tendríamos que hacer entonces pausa. Who do you go out with? Ajá, claro. Para hacer la pregunta. Ajá. Who do you go out with? Porque si lo hago de corrido, se me traba la lengua. Ajá. Who do you go out with? Seguimos. Sí, ahora la segunda. Yes. Oportunidad. Correcto. Okay. Ya terminamos, teacher. ¿Uti? ¿Todo? Sí, sí. Sí. La una. ¿Eran dos páginas? Eran dos páginas y las dos terminaron. Sí. Bárbaros. Ok, excelente. Very good. Los otros van a terminar la primera, van a empezar la segunda. Ah, sería. Pues vamos rápido. Correcto. Que nos hayan salido buenas es otra cosa. Correcto. Teacher, la pregunta 14, la última palabra, ¿cómo se pronuncia? ¿Bartender? Bartender, bartender. Así es. Bartender. Bartender. Waiter or bartender. Waiter or bartender. Waiter or bartender. Okay, excellent. Okay, thank you. You're welcome. Ya va a tener compañía, Belkis. Ok. Yes, ya va a tener compañía. Ok. Let's see. Let's continue, my dear ones. Faltan 25 segundos. 23, 22, 20 seconds for all the sessions to close. Ok. Nine, seven, six, five, four. Tranquilita, Belkis. Tranquilita. Okay. Okay, thanks. You're welcome, Belkis. Thank you. Sí. Todo va a estar bien hoy. Tranquilo. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, my dear niños. Let's continue. It's closed. Compartimos pantalla. Okay. Yes, yes. Yes. Okay, let's do it together. Mañana vamos a seguir practicando también esto porque... Cuesta, ¿verdad que cuesta? Pero... Tiene que aparecer hasta en la sopa, dijo usted. Sí, tiene que aparecer en la sopa. Hasta en la bolsita de los chocolates, ¿no? Tiene que aparecer. You can do it. You are very intelligent. Number two. What do we use for two? What? What does your sister do for a living? What does your sister do for a living? Very good. Three. Go.
What exactly do you do at work? Exactamente. ¿Qué at work? Exactamente. ¿Qué haces en tu trabajo? What exactly do you do at work? For? Work. What do you usually what get time to work? Okay, what time? What time? Pongamos what time desde por aquí. What time do you usually get to work? Do you get up? Get to work. What time do you, what do you put now? What, you? What time? When? What time quiere decir a qué horas? Time. What time? What time do you get up? Yo, get up. ¿Qué horas te levantas? What time? What time? What time do you get up? What time do you get up? Y Guadalupe dice, ¿y quién dice que me acuesto? ¿Cuál de todas las Guadalupe? Yo. Sí. ¿Y quién me acuesto? Dice, si me sí, cabal. Trabajar bien. Toca bien. Pesado. Sí, ahí imagino. Bueno, jovencitos. Jovencitos formamos nuestro futuro. Para que ya viejitos, pues, nos cueste tanto. ¿Ok? Sí, démosle con todo ahorita que estamos bichitos. Bueno, ¿cuál bichito? Claro, of course. Ok, number six. When does your English class start? Sí, when or what time, bro? What time? What time does your English class start? 7? 7? Why? My capital. Okay. Why do you need permission to go home? Do you need permission to go home? 8. What? Does your sister work? What do we write? Why? I mean, where? Right? Where? ¿Dónde trabaja tu hermana? Where? Where does your sister work? 9. 9? Where do you place? When? Where? Exactly. Where do you play soccer? 10. Do you go to work? What? Where también. Where también. Casi, pero no. ¿Por qué no? When? Why do you go to work? When? When do you go to why? Work? Let's put it. When do you go to work? When do you go to work? What's that? Mm-hmm. When do you go to work? Un poquito para abajo. When do you go to work? Okay, excellent. 11. Where? Do you, ¿qué haces en tu trabajo? Do you what? Do your job? How? Es como haces. What? How do you your job? How do you how? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Cómo realizas tu trabajo? How do you do your job? Fully, con cuidado, carefully. Do you study? Where do you study? Right, Brendita? Where do you study? 13. Teacher, ahí no puede ser también. When? ¿Cuándo? When does your brother have lunch? Why does your brother have lunch? Where? No, why? ¿Por qué comes? Porque tengo hambre. No, not right. Okay. Where does your brother have lunch? ¿Dónde almuerza tu hermano? Where does your brother have lunch? 14. Where does your brother have lunch? Ah, and 14? Why? When?
Why? Study English. How do you study English? Why do you study English? 15. What do you go out? How? How? Often? Mm-hmm. How often do you go out? ¿Con qué frecuencia? How often? How often do you go out? And the last one? Who? Mm-hmm. También. Who do you? ¿A qué hora sale, verdad? What time do you go out? What time? And 16? ¿Con quién sale? What? Who? Who? Time. Who do you go? Porque lleva with. Sí. ¿Con quién sales? Who do you go out with? ¿Con quién sales? Ponemos el with al final, ¿verdad? Muy formal sería, with whom do you go out? ¿Con quién sales? ¿Con quién sales? Who do you go out with? Your friend. Ajá. Ok. It's time to call roll. Hora de tomar asistencia. Yes. Teacher, solo una consulta. Y siempre que usamos esta palabra, por ejemplo, esta última, en do you go out with, y acabé de mencionar que usamos el auxiliar will, y ese will, que no es siempre para futuro, o se puede utilizar siempre en una pregunta, como una pregunta presente, no sé. Es que, sí, porque si will es el auxiliar de futuro, no sé. Es que, don Félix, ese no es will, es uh-huh. with. With. Va. Will. Okay. Este es para futuro. Es will. Uh-huh. Will. Pero will. Uh-huh. El que aparece allí es with. With. Uh-huh. Es, no, por eso preguntaba si era para futuro, si era para salir en futuro. Este es futuro, este no. Con. Y aquí este no aparece porque todavía no lo vemos. Lo vamos a ver en un tiempo. Sí, gracias. A saber cuándo, no puedo ni decir cuándo. No, gracias, thank you. But no, my friend, no problem. With es con y es una preposición. Will es un auxiliar y sí lo usaríamos en vez de do. Who will you go out with? Who will you go out with? ¿Con quién saldrás? Y sí, se usaría en vez de do. ¿Verdad? Quitamos do y ponemos will. Who will you go out with? ¿Con quién saldrás? Ok, excellent. Now let's go to attendance. Attendance. Attendance, ladies and gentlemen. Don Alfredo Rigoberto Alcántara. Present, teacher. Armin Evelyn Hernández Clark. Así como me falta este respeto, te lo voy a faltar yo. En cambio, a Eva se la tengo guardada. Belkis Argentina Blanco Escobar. Present, teacher. Excellent. Brenda Lisette Andrés. Presente, teacher. Excellent. Cristian José Roque. Eric Rolando Cortés. Present, teacher. Excellent. Félix Ernesto Alvallero. Present, teacher. Excellent. Gabriela Soliev Chavarría de Velázquez. Present, teacher. Excellent. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present. Excellent. Jorge Antonio Feliciano. Present, teacher. Excellent. Laura Margarita Claros. Presente. Leopoldo Vladimir Quintanilla. Presente. Excelente. Lorena Patricia Ríos. Presente. Excelente. Lucía Susana Chica. Presente. María Roxana Presente. Flores. Presente, teacher. Excelente. Patricia Hidalgo Enríquez Calderón. Present, teacher. Excelente.
Verónica Lucía Saldaña. Presente, teacher. Excellent. Wendy Stephanie García de Molina. Wendy Lisette Martínez Pérez. Presente, teacher. Excellent. Yancy Guadalupe Claros. Y Guadalupe del Carmen Hernández. Present, teacher. Excelente. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, we stop here. Solamente se me queda. ¿A quién le toca quedarse? A mí me toca quedarme. Ok, solamente Laurita se queda. Los demás. Thank you very much for coming. Thank you for attending. Tomorrow. Thank you, teacher. Thank you. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Good night. Bye, Brendita. Bye. Wendita. Good night, teacher. Good night. Bye. Take care. Me puso asistencia, ¿verdad, profe? Sí, Arminda, le puse asistencia, ¿ok? Qué pena que no me había escuchado. Claro que sí. Okay. Bye. Bye. Feliz noche. Feliz noche. Bye. Good night. ¿Ok? Bye, bye. Fueron todos. Ahora sí. Dígame, Laurita, ¿qué preguntas tiene? Le voy a compartir la pantalla. Hay muchas, pero solo tengo 10 minutos, ¿verdad? Pero le vamos a poner, le vamos a compartir la pantalla y usted me dice qué preguntas tiene. Y con gusto yo le ayudo. Oye, veamos. Vaya. Puede preguntarme de lo que hemos visto hoy. O podría ser de cualquier otro día, no importa. Algo. Ajá, sí, sí, que quisiera yo rescatar un poquito porque me quedó bastante confusa. No recuerdo qué número de clases fue donde vimos los pronombres posesivos. Ah, ok. Donde el plural y singular, o sea, no me quedó muy claro esa parte. Uh-huh. Permítame. Creo que la 3. Clase 3. Quiero ver si no sí, me. Pero no primera. Veamos si fue la 3. Vamos a ver. Tal vez sea la 3. No recuerdo bien, pero. Puede ser. Veamos. No, la 3 vino el alfabeto. Entonces fue la 4. La 4. Sería la 4. Sí. Ajá, exacto, la 4 es. Uh-huh. Ahí lo van a poner la 4. Possessive adjectives. En uh-huh. Exacto, exacto. Veamos que, en qué tuvo dudas. O sea, a mí me confunde bastante el hecho del singular y el plural. O sea, me pierdo y en esa parte. Por ejemplo. No iba a aparecer alguna. En esto tiene dudas. My name is Mario. Your house is far from here. His job is easy. Her time is short. Its name is Pike. Our class is interesting. Your office is clean. Their company is downtown. Uh-huh. Eso sí me quedó claro. Hay uno donde las palabras se le agrega una S. Ajá, la segunda. Esa es la segunda. Ajá. Esta es la segunda parte. Esta parte es la que le quedó con dudas. Sí, exacto. Esa parte fue la que. Pues así. Va, veámoslo en el board. Veamos la pizarra. Veamos. Si en la pizarra. Tenemos una parte en blanco. Sí, aquí. Ok. Veamos. Possessive noun.
usemos un color. Uno que quede bonito. Bien. Lo vamos a ver así. Con los posesivos, para poner possessive nouns, tenemos dos cositas, ¿verdad? Parece que fueran la misma, pero no son la misma. La primera es un apóstrofe con la S. Primero es la apóstrofe y después la S. Esto es para nombres que son singulares. Singulares. Y la siguiente es lo opuesto. Primero es la S y después es la apóstrofe. Y esto es para plurales. La S, que no la ponemos, sino que ya la traen los nombres, porque los nombres son plurales, ¿verdad? Va, ponemos así. The boy es singular, ¿verdad? Entonces decimos apóstrofe S, porque dijimos que este era singular. The boy's bicycle is new. Entonces, decir, ahí donde me tiende la confusión es el I, esa apóstrofe y la S hacen el verbo. Ah, no. Eso no es verbo. Ese es posesivo. El verbo es ese. Ajá. Is. Este es posesivo. No es la contracción. Muchas veces la gente confunde la apóstrofe y la S con la contracción del verbo to be. Pero no, no. No, no. Aquí digamos, ¿cómo va a saber usted eso? Va a haber una persona, va a haber un posesivo, digamos que una persona, pero en realidad no necesariamente una persona. Aparecen dos nouns, dos sustantivos, uno detrás del otro, unidos con esto. Y después va a haber el verbo. Aquí dice la bicicleta del muchacho. La bicicleta del muchacho, the boy's bicycle. Ahora, el plural, veamos el plural. Fíjese que el plural, porque son los muchachos, le ponemos ese a boys, ¿verdad? Decimos, the boys, aquí son los muchachos. Entonces, le ponemos apóstrofe, ya no le ponemos S. Ya no, ¿por qué razón? La S es parte del plural de muchachos. Entonces, solo se le pone apóstrofe. The boys. Ajá, ahí es donde me crea la confusión a mí. No, solo the boys' bicycles are. Ajá, y el verso, sí. Usted dice, las bicicletas de los muchachos son nuevas. The, the boys' bicycles are new. The boys' bicycles are new. ¿Por qué razón? Bye. Mire la diferencia. Boy no es plural, ¿verdad? Y tiene apóstrofe S. El otro, boys, tiene S y apóstrofe. ¿Qué pasa si estamos diciendo uno que es irregular? El irregular decimos así. The children, the child's, el niño, the child's toys are on the floor. Decimos, los juguetes del niño, están en el suelo. Están en el suelo. Pero vaya, ¿cuál es el plural de child? Children. 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 Pero como es irregular y no termina en S, le agregamos como si fuera singular, ¿verdad? Decimos así. The children. Children es plural, los niños. The child es singular. The children es plural. Entonces decimos así. The children's
toys are on the floor. Los juguetes de los niños están en el piso. Mm-hmm. The children's toys are on the floor. Ajá. ¿Qué pasa cuando un nombre termina en S? La S es parte del nombre, no es plural. Por ejemplo, decimos Carlos. Va, Carlos. La S es parte del nombre, no es plural. ¿Verdad? Siempre cuando la S represente plural, ni modo, solo le pone apóstrofe. No le puede poner nada más. Sin embargo, si la S es parte de un nombre, tiene dos opciones. La primera le pone el apóstrofe solamente y la segunda le pone apóstrofe o S también. ¿Cuál se le recomienda? Si es escrito, solo el apóstrofe. Pero si decirlo, nadie lo va a haber escrito. Es mejor que lo ponga apóstrofe y S. Entonces, pueden decir Carlos Books. ¿Verdad? Carlos Books are on the table. Los libros de Carlos están sobre la mesa. Pero podemos decir Carlos's. Books are on the table. Podemos decir Carlos's. ¿Cuál es la diferencia? Este para hablado, para lo hablado es preferible este. Para lo escrito puede usar este. No hay problema. ¿Verdad? Aunque para lo escrito puede usar los dos, cualquiera que usted guste. Pero para lo hablado es preferible este porque se oye la otra sílaba. Carlos's books. Carlos's books are on the table. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si es un apellido y termina en Z? Es como si fuera S. Lo mismo. Se trata de la misma forma. Por ejemplo, usted dice, digamos, Mr. Sánchez. Ups. Perdón. ¿Dónde fue a caer? ¿Qué? Con una sola mano es fatal. Va. Mr. Sánchez, no le van a poner acento, pero tiene que llevar. Va. Mr. Sánchez, digamos así. Mr. Sánchez le puede poner solo apóstrofe. Mr. Sánchez's job is interesting. Y aquí decimos, el trabajo del señor Sánchez es interesante. Mister lo usamos solamente detrás de un apellido. Aquí en el país se usa equivocadamente diciéndole Miss Claudia, Miss Julia. No, eso no existe. El Mister se usa con los apellidos nada más. No como nosotros que decimos Don con el nombre, ¿verdad? Con el nombre. Pero no decimos con el apellido Don Pérez, Don Martínez, no, decimos señor, señor Pérez, señor Martínez, señor. Ok, Mr. Sánchez, aquí también, Mr. Sánchez's job is interesting. Entonces decimos, Mr. Sánchez's job is interesting. Decimos, Mr. Sánchez's job is interesting. Puede usar esta forma o la otra forma. Lo mismo que aquí en Carlos es, Sánchez es preferible a la hora de hablar. ¿Verdad? Singular. Estos son singulares. Este porque es plural irregular, no termina en S, su forma plural, se puede usar como que fuera singular, ¿verdad? Y
este, como es un plural regular, termina en S. Como termina en S, solo le pone apóstrofe y no puede ponerle nada más, solo apóstrofe. O sea, ¿qué quiere decir? Que es singular, voy, le pone apóstrofe y S. Singular, plural, le tiene, solo le pone apóstrofe, no le puede poner nada más. Esa sería la regla en este caso. Sí, y es que se me hace así un tanto complicado porque, o sea, la forma de, el orden de escribirlo también no es como normalmente acostumbramos. Sí. O sea, Carlos Bus Ardi. Ajá, que va primero el otro, sí. Porque en español nosotros usamos el juguete del niño. The child's toy, ¿verdad? Se usa de otra forma. Entonces allí al usarlo de otra forma, ya se vuelve diferente, definitivamente. Sí. Toda la razón en eso. Entonces esa parte es que me confundía bastante, porque estaba en el orden que no lo, el cerebro no me lo, no se lo, no lo aceptaba. Ok, pero ya le queda un poquito más claro. Sí, ajá, un poquito más claro. Entonces sí puede volver, o sea, a ver el video. O sea, no, el problema es que puede volver a ver el video y refrescarlo también. Eso no hay problema, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, doña Martínez Claros de Hernández, llegamos hasta aquí entonces, ¿verdad? Feliz noche. Good night. Sleep. Bueno, good night. Gracias. Ok, I'll see you tomorrow. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. Gracias por quedarse. Thank you for staying. Bye bye. Gracias, gracias. Bye bye. Bye. Okay.